Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a... una nueva edición. Ya estamos para hablar de fútbol, ya estamos para hablar de Copa Libertadores de América, estamos para poder compartir opiniones con relación a lo que se viene para el día de hoy. Sin lugar a dudas, es una jornada que puede resultar muy interesante, muy importante. Es una semana con partidos muy interesantes y muy importantes. Así que creo que tenemos varios temas, sin lugar a dudas, para charlarlos en la jornada del día de hoy. Y vamos a comenzar con la Copa Libertadores de América, porque hoy juega Nacional. El equipo tricolor está enfrentando a partir de las 21:30 horas al representativo de Palestino de Chile. Palestino que viene de jugar en la segunda fase eliminando al equipo venezolano de Portuguesa. Mientras que Nacional viene de dos fases previas. En la primera ronda eliminó al Aucas de Ecuador, perdiendo 1-0 de visitante, ganándole 3-0 de local. Después se enfrentó al Atlético Nacional de Medellín, Colombia, en donde partía ampliamente como favorito el cuadro colombiano. Ganó Nacional de Paraguay 1-0 en Asunción y después goleó 3-0, una paliza histórica realmente, en el Atanasio Girardot, para lograr su clasificación. Y ahora es el turno de Palestino. En los papeles previos creo que Nacional hoy es favorito contra el Palestino. Pero no hay que descuidarse del equipo chileno, que por algo también está en esta competencia, aunque su rival en la ronda previa fue bastante flojo. O sea, hay que decirlo, Palestino fue favorecido por el sorteo. Hay que ver ahora con un rival de mayor jerarquía como Nacional qué puede hacer el equipo chileno. Bueno, pero ese es el problema de los chilenos. Nosotros definitivamente lo que esperamos es que el equipo tricolor, de que Nacional pueda conseguir la victoria y que pueda, si es posible, por una ventaja, que le permita estar cada vez más cerca de la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Acá no es cuestión de menoscabar que Nacional fue vicecampeón de América, que Palestino nunca, esto, lo otro, no. Acá es una cuestión de actualidad en la que hay que respetar al rival y en donde Nacional tiene que tratar de continuar con esta racha positiva que tiene en el ámbito internacional. Y lo primero es lo primero, ganar en casa. Si se puede ampliar la diferencia más del mínimo, bueno, fantástico, bienvenido sea. Pero lo ideal es ganar en casa. Eso es lo primero. Ya quedó demostrado en Medellín que mucha gente creía que Nacional de Medellín lo iba a dar vuelta porque el 1-0 era un resultado corto y todo. Esa es la terapia que siempre se dice, ¿verdad? Sin embargo, Nacional planteó muy bien y terminó goleándolo al Atlético Nacional de Medellín en su propio estadio. Bueno, el partido a las 21:30 en el Estadio Defensores del Chaco. El tricolor va a buscar sacar esta ventaja entonces en la llave y esperemos que lo pueda conseguir. Se abre de esta manera la última etapa de la fase de grupos de la Copa Libertadores y hay muchas expectativas de que Nacional pueda continuar en carrera. Si no lo puede hacer, igual recordemos que ya está clasificado a la Sudamericana, pero creo que al llegar a esta instancia ya la gente del tricolor lo que más quiere es la Copa Libertadores, aparte del premio económico, ¿verdad? De todo lo que ya viene ganando Nacional, agregarle unos 3 millones de dólares más a la cuenta bancaria del club de Barrio Obrero me parece que sería algo realmente fantástico. El partido va a ser entonces, repito, a las 21:30. Su rival viene de perder 2-0 el último pasado, o sea, el último fin de semana. 2-0 ante Universidad Católica por el campeonato chileno. Mientras que recordemos que Nacional no jugó porque pospuso su partido que estaba programado para el domingo ante Libertad. Así como están las cosas, Pumpido pondrá el mismo equipo que viene de arrancar contra el Verde Paisa. Y eso sería con Anthony Silva, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda, Daniel Rivas, Orlando Bonalugo, Juan Alfaro, Eduardo Suso, Gustavo Caballero, Diego Duarte y Rodrigo Arevalo. Un clásico 4-4-2 con dos volantes internos como Alfaro y Eduardo Suso, dos de recuperación. Dos volantes de salida por los costados como Gaona Lugo y Gustavo Caballero. Y dos delanteros, Diego Duarte y Rodrigo Arevalo. En la línea de fondo, bueno, con Blasi, Núñez, Ojeda y Rivas. Seguramente hoy como se trata de un partido de local, los laterales tendrán un poco más de libertad para ir al ataque, sobre todo Rivas, que la vez pasada en Medellín, bueno, los laterales prácticamente no atacaron. Se quedaron a hacer una línea de cuatro fija ahí en el fondo, haciendo que todo el trabajo de recuperación y de ataque sea del medio campo para arriba. El equipo chileno, así como están las cosas, va a jugar con César Rigamonti, Iván Romás, José Bizamán, Cristian Suárez y Brian Carrasco, Felipe Chamorro, Nicolás Linares, Fernando Cornejo y Dylan Zúñiga, Gonzalo Sosa y Junior Maravel. El arbitraje estará a cargo de Jesús Valenzuela, en el VAR estará Juan Soto. Todos venezolanos los jueces del día de hoy. Ojalá estén a la altura, porque la verdad que los venezolanos son de los más flojitos que hay
dentro del fútbol a nivel continental en el arbitraje, pero este Valenzuela es muy, muy mimado por la Conmebol. La verdad, dirige bastante, bastante luego dirige. Bueno, arranca entonces la tercera y última fase de la Copa Libertadores de América. En la ronda previa, posteriormente ya vamos a tener el sorteo y la fase de grupos. Recordando que este compromiso entre Nacional y Palestino se juega desde las 21:30 horas. Va a ser el partido entonces en el estadio de los Defensores del Chaco. El día de mañana continúa la competencia con Sportivo Trinidense Colo Colo en cancha de Libertad a las 21:30, mientras que el equipo de Botafogo, con la presencia de Gatito Fernández y Alexander Barbosa, va a recibir también mañana a las 21:30 al Bragantino, choque de brasileños, un carioca contra un paulista. Mientras que Always Ready el jueves de local en Bolivia enfrenta a Nacional de Montevideo. Una parada difícil para Nacional de Uruguay, pero igual, por trayectoria, por jerarquía, por plantel, debería pasar el equipo charrúa. Pero Always tiene el gran aliado ahora de jugar en el estadio más alto del mundo. Las revanchas se jugarán la próxima semana. Palestino el martes a las 20:30 va a recibir a Nacional en el estadio El Teniente de Rancagua, oficial local palestino. No está jugando en Santiago. Mientras que el miércoles Colo-Colo en Chile, en Santiago recibe a Trinidense. Y Bragantino en el ABC Paulista recibe a Botafogo. Y el próximo jueves Nacional Always Ready en la ciudad de Montevideo. Son los partidos entonces que están marcados también para la próxima semana de la Copa Libertadores de América. A lo nuestro, lo que más nos importa hoy es que Nacional pueda conseguir una victoria, un triunfo que le permita al equipo paraguayo acercarse, sin lugar a dudas, a la clasificación a la fase de grupos de esta Copa Libertadores de América. Leyendo sus comentarios, agradeciendo de vuelta su sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta nueva presencia, la segunda del día, entonces para hablar de fútbol y hablar de la Copa Libertadores de América por sobre todo. Ya tendremos tiempo para hablar también de la Copa Sudamericana, que también ya nos ofrece el día de mañana, y el jueves con la participación de los equipos paraguayos. Sudamericana que arranca hoy, ¿verdad? Con varios partidos. Hoy ya se pone en marcha la Copa Sudamericana, realmente con un montón de encuentros eliminatorios de los equipos de los países que no somos favorecidos por la Conmebol, ¿verdad? Porque están los países que hacen lo que quieren en la Conmebol y que juegan desde determinadas instancias nomás. Hoy primera ronda de la Sudamericana, Católica contra Coquimbo Unido, equipos chilenos. Real Tomayapo contra Wilstermann, los dos partidos a las 19 horas, Tomayapo y Wilstermann de Bolivia. Hoy a las 21:30, Deportivo Garcilaso contra ADT, estos dos equipos peruanos. Y Carabobo contra Metropolitanos, equipos venezolanos a partir de las 21:30. A las 23 horas de nuestro país, Tolima contra Medellín, choque entre colombianos. Mañana Universitario de Vinto contra Nacional de Potosí, estos equipos bolivianos también. Chilenos, Everton con Unión La Calera, mañana a las 19 estos dos partidos. A las 21:30 mañana Deportivo Cuenca contra Delfín, equipos ecuatorianos. Wanderers contra Danubio, equipos uruguayos, mañana 21:30. Y Guaraní contra Deportivo Luqueño, equipos paraguayos, mañana a las 21:30. Mañana a las 23 horas, Alianza Petrolera de América de Cali, equipos colombianos. El día jueves, 19 horas, Racing Cerro Largo, ambos de Uruguay. Rayo Zuliano contra La Guaira, jueves 19 horas, ambos de Venezuela. César Vallejo con Sport Huancayo, el jueves a las 21:30, ambos de Perú. Sportivo Emelliano contra Olimpia, 21:30 el jueves. Técnico Universitario contra Universidad Católica, ambos que se van a enfrentar el jueves a las 23 horas, equipos ecuatorianos. Bueno, es el calendario entonces, como ustedes pueden percatarse, no hay argentinos, no hay brasileños en esta instancia. Bueno, voy a ir leyendo sus comentarios. Muchas gracias por estar. Hola Sebastián, ¿viste? Creo que Facebook e Instagram cayeron. Ah, sí, ni cuéntame.
Que sea de Palestino Salva, la verdad que no miré sus partidos. Y he visto parte del partido anterior en donde enfrentó al Portuguesa. Un equipo, creo que es más defensivo que ofensivo. Le costó mucho vez pasada cuando tenía que asumir el riesgo al ser local. Conste que ya venía con una ventaja de 2-0 jugando a visitante, ¿verdad? Creo que la tuvo muy fácil Palestino. No, creo que sea parámetro para medir lo que mostró vez pasada contra Portuguesa. A ver, ¿qué dice Lucas? ¿Qué pasó en mi ausencia de tu directo? Dice, y nada, revisar las grabaciones, Lucas. Revisar nomás las grabaciones. No pasó gran cosa, tranquilo. A ver. Están durmiendo hasta que Chile clasifique al Mundial. Qué peligro va a ser si mañana se cruzan las hinchadas de Luca y Colo-Colo. Ese es un detalle. A ver, pero ¿en qué momento podrían cruzarse? Los dos partidos a las 21:30. Los de Colo-Colo seguro que van a estar ahí por el centro de Asunción. Y a los de Luqueño se los va a sacar. Se los puede sacar. Lindo tema, ¿eh? Por la costanera creo yo que se los va a sacar. Ah, y ahí puede estar un peligro, che. Sacarlo por la costanera, salir en el Botánico, agarrar directamente ya allá al Comité Olímpico y salir a Luque, ¿verdad? O la otra opción es sacarlo por el otro lado, que lleguen a calle Última y ahí que vayan directo a Luque, ¿verdad? Hay que ver muy, muy bien este asunto, che. Tenés razón, Juan. Salvador, ¿te parece injusto que los equipos colombianos y chilenos pasen directamente a la fase 2 de Libertadores? Y sí, pareció injusto, parece injusto. Sí, porque nuestra liga es más competitiva que esa liga. Porque va a ser peligro si se cruzan la hinchada de Colo-Colo. Y claro que va a ser peligro, Sebastián. Barra que muchas veces entre los hinchas de las dos barras hay gente que, con tal de crear problemas, crean problemas. Ojalá que los luqueños se porten bien. Pero todos de Colo-Colo son bastante jodidos. Para mí nuestra liga está por encima de Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Colombia, dice Lucas. No sé cómo le pudieron habilitar la cancha de Always Ready con esa altura, demasiada ventaja deportiva, dice Oscar. Brasil 1, Argentina 2, Ecuador 3, top ligas, dice Lucas. Bueno, nadie luego nos da bola internacional, pero ahora calladito vamos a hacerle llorar a los comentaristas de ESPN, dice Lucas. Voy a tener mala posesión, mucho toquecito, según dijeron. Fernanda León, te encontré. Y si se estaban buscando ustedes con Luca, ¿eh? La pucha. O una lapa. No, así no, chicos. Este no es un lugar de encuentro. Tienen que solucionar sus cosas internas. Internamente. A ver, ¿qué más? Están todos durmiendo, parece hoy, los muchachos, ¿eh? Están todo calladitos están hoy. No tenemos mucha participación hoy. Chicos, suscríbanse a Icar Sports, si quieren la transmisión de los Juegos Olímpicos. Tenemos que llegar a los 1000 antes que termine marzo. 1000 suscriptos. 1000 suscriptos. Tenemos que llegar. Y en Twitch tenemos que llegar a los 2000 para que podamos gestionar las cosas que queremos hacer en los Juegos Olímpicos y transmitirles todo lo que podamos. Transmisiones diarias de 14 horas. Así que estén atentos, muchachos, ¿eh? Estén atentos, pero tienen que suscribirse. Si no, vamos a hacer seguramente solo fútbol y los paraguayos por ahí, pero si lo hacemos lo vamos a hacer de manera diferenciada. Y eso no me gustaría. Así que escríbanse, muchachos, suscríbanse. Tenemos la posibilidad también de bancar esas coberturas porque si no, va a ser imposible. Porque los perros piden, 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 piden. Pero muy pocos son los que ayudan, los que aportan. Pero si tenemos una determinada cantidad de gente que está suscrito, que está viendo, podemos gestionar por otro lado la cuestión. Podemos bancar por otro lado, como se dice. Bueno, pero si no, vamos a tener que ver por televisión nomás los Juegos Olímpicos. A ver. Salva Chan, dice, acá se habla de fútbol, gente, dice, Salva Chan, dice, no, me hace la buena, yo ando haciendo la imagen, nomás por eso no escribo, fuerza, Tinker, otro level, pego amostolado, pejo amostolado, ayer ya empezó el colegio, mi UPD, dice, último, ah, qué bien,
Último primer día, gran joda también que hacen con eso. Para mí está mejor empezar de fase 1 Libertadores, así se recauda más plata. Y la verdad que Nacional está recaudando muy buena plata, ya superó el millón de dólares, ¿eh? Y si entra 1,5 millones incluso, pues 1,450,000. Y si entra a la fase de grupos, son 3 millones más. Y ya es 4,450,000 dólares para Nacional. Si entra a la fase de grupos, linda guita, linda guita. Linda guita. Y después por ganar cada partido, por ganar un partido, 300,000 dólares, ¿verdad? De estadio. Salvador Cricatrini no tiene ninguna oportunidad contra el gigante Colo-Colo. Yo creo que sí, tiene bastantes oportunidades. ¿Por qué no? Colo-Colo no es tampoco la gran cosa. Pasó mi colegio, no hubo UPD, Sebastián Martínez, pasó ese colegio, dicen, a Ecuador y Paraguay no le dan el privilegio de pasar directo a fase 2 porque son mercados chicos. Fíjate que Ecuador es un mercado mucho más grande que el nuestro. Mucho más grande que el nuestro. Mucho más grande. Bueno. Contestando algunos mensajes privados también. Ya continúo con ustedes. Triqui no es un rival tan chico al lado de Colo Colo, dice. No, ya demostró. Ya demostró. Lo que le tocan a Tuñón en UPE, dice. A la pucha. Aguante cero carajo, dice Fernando. Aguante Olimpia, dice. Ay, pues, pete. Pero ya la club que tenía. No sé si le es que le puede dar pelea. Yo creo que sí. El tema con Ecuador es que fuera de Independiente y Liga, no sé si los otros son tan competitivos hoy día. Y Barcelona de Guayaquil ha sido dos veces, dice, campeón de América también, ¿verdad? Doble resaca, eso. Triquico le complica la Libertad porque no a Colo Colo. Ecuador sin la altura y sin la dolarización no iba a ganar nada. Colo Colo a nivel de Guaraní, dice. IDB tiene dos poderosas sudamericanas. Salva hoy Champions también juega Mbappé, dice. Ah, qué bien. Lucas. Yo creo que son buenos los ecuatorianos, pero la altura le da un plus, dice. Fernando, estás haciendo spam y tenés tarjeta amarilla. Si seguís, sabemos cómo termina. Los muchachos que están permanentemente saben eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Champions entonces. Hoy tenemos jornada también de Champions League. La competencia europea que les gusta a muchos de ustedes. Que es muy interesante, por supuesto. Yo no me vuelvo loco por la Champions, pero bueno, está bien, si a ustedes les gusta. Ya con Ayrton van a hacer, van a tener el resumen el viernes, seguramente todo lo que fue la semana de Champions, porque no va a poder venir hoy. Por otras cuestiones, lamentablemente, situaciones familiares que. Duelo, ¿verdad? Bueno, Bayern Múnich con Lazio a las 5 de la tarde. Bayern Múnich contra Lazio, en la ida ganó Lazio 1-0. Real Sociedad contra PSG en España, en la ida ganó PSG 2-0. Real Madrid contra Leipzig, en la ida ganó Real Madrid de visita 1-0, hoy juega de local. En Manchester, el City recibe al Copenhagen, en la ida ganó el Manchester en Dinamarca por 3 goles contra 1. También esos partidos son el Real Madrid mañana. Bayern Lazio hoy y hoy Real Sociedad PSG, ¿verdad? Mañana juegan Real Madrid Leipzig y Manchester City con Copenhagen. Son los partidos para mañana. Cuatro encuentros de esta ronda, dos hoy y dos mañana. La siguiente semana, Arsenal contra Porto, con la ventaja del Porto 1-0 en Portugal. La otra semana va a ser el partido el martes 12. El martes 12 también a las 5 de la tarde. Van a jugar Barcelona contra Napoli. En la ida empataron 1-1 en Nápoles. Y el próximo miércoles 13,
Dortmund recibió al PSV, habían empatado 1-1 en Holanda, y el Atlético de Madrid recibió al Inter, había ganado el Inter en Milán por 1-0. Son los partidos de la Champions League entonces para esta y la siguiente semana de competencia. Rico te diré con Hilo Saizman y por supuesto presentado como todos los días por La Fortuna Automotores. ¿Querés un 0 km un usado en Chile? La Fortuna Automotores es tu mejor opción en la ciudad de Campo 9, departamento de Caaguazú. Bueno, las 5 de la tarde la Champions, Lucas. Juega contra el PSG, Jaque Fernanda, Fernando no manches el apellido. Bar, ¿de dónde salió el Salva Chan? Dice, no sé, ¿dónde? Hace de moderador Salva, cualquier cosa esté pendiente del chat. Dice, no, no, tranquilo. Fernanda la 5 dice. Fernanda tarjeta Ayrton Chun dice. Somos tocayos dice. Ani se equivoca, Salva, y me bloquean a mí por apellidarme igual dice. Ya dice Salva Chan. ¿Cómo puede ser? No sé yo dice. Qué mal está el Bayer dice Juan. El Pato Lucas. No le digan así Salva que no va a poder entrar a su casa. Dice, no tengo ni idea. Casi ahí el Pato Lucas. Que gane cualquiera la Champions menos Madrid y City dice Oscar. Terrible lo que le pasará al Bayern. Juega al PSG. Sí, hoy juega al PSG. No hay otro candidato que esos dos. Después sería sorpresa. Yo creo que mañana juega Inter. Buenas tardes, ahora todavía no cambiaron el arroz con queso por arroz queso. Ayer cambiaron y hoy no cambiaron nada. Realmente, aunque juegue mal Madrid, siempre da pelea. Eso es mística. Hoy gana Nacional 2-0, dice Matías. Listo, mala miniatura. Gracias, Tinker. Espectacular. Vamos a revisar ya ahora mismo. Uretazo. Ya ella. Bueno. ¿Quién puede sorprender? Yo le doy al Inter Atlético si pasan peleando la Champions. No creo. Bueno, puede ser. ¿Cuál Nacional? Aguanta el trico. Hoy pejó, fui la mitad. Dice, hay que ir a la cancha a alentar la Nacional. Medio difícil es. Medio difícil es el, por el horario, el transporte, todo lo que queramos, ¿verdad? Pero hay que alentarle al trico hoy. No, es. Lucas, qué jugador, bro. Yo juego en Torino. Es. Salva fuera de los locales. Son más de mirar el fútbol sudamericano que el europeo. Sí. Soy más de mirar la Copa Libertadores, por ejemplo, me gusta ver la Copa Libertadores. Si hay Copa Libertadores y no estoy transmitiendo, estoy en casa, veo la Libertadores. Cuando abre la camarita Salva, dice, y creo que creo que mañana, ahí ya están terminando de vuelta. La verdad que queríamos hacer ya hoy, pero estoy dejando que trabajen todo todavía y mañana creo que ya vamos a tener de vuelta de la otra computadora. Cuando trata a Salva no le gusta nuestro fútbol y es normal, a veces cuesta ver un partido de Sudamérica después de ver europeos. A mí no me gusta ver demasiado el fútbol europeo. Cada vez que pasa algo épico, Salva pone la cámara. Llegaste a cubrir el Rally del Chaco, Salva. Sí. Y Rally del Chaco. Creo que, a ver, por radio en Rally del Chaco, por el diario, desde que retornó el Rally del Chaco por el golpe de Estado. En televisión, desde 1994 hasta su último año, en Canal 9. Y una vez que ya no estuvo en Canal 9, ya no hice. Creo que tengo 20, y aparte, antes de que se termine el Rally del Chaco, acompañé a mi papá a un par de ediciones. También en el Chaco, cuando recuerdo cuando vino Carlos Menem, cuando corrió Carlos Menem, por ejemplo, sí estuvimos con papá. Y después del golpe, sí estuve desde la primera edición del Rally del Chaco hasta la última que hizo Canal 9, el Malboro se metió tras Chaco Rally, que fue en el 2004.
2004 fue. Creo que 2004 o 2008, no me acuerdo bien. Pero hasta el último Rally del Chaco que hizo Canal 9, sí. Y desde el 94 lo cubrí por Canal 9. Si bien no era empleado del 9, sí me convocaban siempre para Rally del Chaco. Incluso hay videos acá. Puedes entrar, Matías, puedes buscar aquí en el mismo canal, o en Icar Sport creo que está. No sé en cuál de los dos canales puedes buscar Rally del Chaco. Y incluso mi debut en televisión fue cubriendo un Rally del Chaco. Mi primera vez en televisión fue haciendo una largada de Rally del Chaco. Excelente la miniatura, Tinker. Fantástico. Muy bien la miniatura, ya la van a ver esta noche los muchachos durante la transmisión del partido. Pero la Copa Libertadores me apasiona más que la Champions. A mí también. Se habla, corre el rumor que casi fichaste por Telefuturo, ¿cierto? Y vamos a ver. Te amo, Lucas. Bueno, Paraguay se eliminó de la Copa Oro Femenina. Sí, perdió 3-2. Perdió 3-2. Yo tenía a mi jefe que participaba en el Rally Locoité. Era, le encantaba el rally. O sea, a mí me gustaba mucho también el Rally del Chaco, sinceramente. Y no solamente el Rally del Chaco, porque cubríamos desde el 92, lo hicimos por radio, el Campeonato Nacional de Rally. Tuvimos en todos los rallies de la región oriental y por supuesto el Rally del Chaco y después todos los Super Prime. Y lo hacíamos por Radio Circuito, Radio Primero de Marzo. Y después lo hicimos por Motor Sports en Radio Nacional con Beto Rodríguez. Y después tuvimos nuestra propia organización también, que lo hicimos por Radio Nacional, lo hicimos por Primero de Marzo, que se llamaba Tuerca Motor. Teníamos una revista también de automovilismo. Y además nosotros no solamente transmitíamos rally, transmitíamos motocross, transmitíamos Campeonato Nacional de Pista, Campeonato Paranaense de Pista, Campeonato Itapuense de Pista, hasta regionales, cuando eso estaba el Rally Cross en Carnaceno. Y prácticamente tres fines de semana de cada mes lo dedicaba al automovilismo. Desde el 92 hasta el 98, que ingresé a Canal 9, ahí ya solamente nos dedicamos a hacer los rallies que hacía el canal. Y cuando teníamos tiempo hacíamos los otros eventos también. Cuando había domingos libres de rally o Super Prime, hacíamos el Paranaense de Pista y el Itapuense. Y varias carreras de motocross que seguíamos haciendo. Hasta el 98, 2000, 2002. Y teníamos un programa en Canal 9 que iba los domingos a las 11 de la noche, donde hacíamos un resumen de automovilismo con el recordado querido amigo Jorge Pirovano, ya fallecido también. En nuestra organización se llamaba Tuerca Motor y lo hacíamos con Jorge Pirovano, con Roddy Barrios, que ya también lamentablemente ha fallecido, mucho tiempo también con César Infram, con Isaias Aguilera en las cámaras cuando viajábamos. Muchas lindas historias tenemos detrás del automovilismo. Pero el Rally del Chaco mínimo hice como periodista 20 años. No, como periodista ponele 12 años. 94. En realidad, 92 ya me fui al 92. 2002. 12, 13 años. Bueno. Fernanda está suspendida. Demasiado pesada ya está. O pesado, no sé qué es su mambo, pero. A veces pienso que diría Sosa Brillanti, pero lastimosamente no dejó. Siempre veía su monólogo, se están yendo los grandes. Dice: fútbol o futsal, Salvador, futsal. Qué lástima que falleció el señor Corte, que gran persona, alegre y buen periodista. Sí, Lucas, sí te cuento. Yo tenía a mi jefe Van ya con Fernanda, dice: sí. Ya demasiado, ya está. Acá no es para joder con esas cosas, chicos o chicas. O sea, y al que no le gusta o no le gusta, o la que no le gusta, ya saben. ¿Cómo lo que Paraguay es potencia? María modalidad de fútbol, menos el de campo, una cosa de loco. Y ahora que onda el Rally del Chaco. Y la verdad que creo que bajó mucho. Espectacular, salva mi respeto. Y se fue, gracias, Juan. Un abule Fernanda. Le di un 5 minutos. Si va a seguir siendo después así, hasta ahí llegamos.
¿Cuál es el más del básquet paraguayo? Usarlo. Y por historia es Olimpia. Es Olimpia por historia. Pero ha habido grandes equipos en el básquetbol paraguayo, como Libertad, Sol de América, Deportivo San José, cada uno en su época, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, recibí la información esta siesta de que, así como están las cosas, Olimpia no va a participar en la Liga Nacional de Básquetbol de este año. En absoluto desacuerdo con el manejo de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, Olimpia, así como están las cosas, decidirá no participar de la Liga Nacional de Básquetbol. Y eso sí que, si nuestro básquetbol luego está tambaleante, con 7, 8 equipos nomás que participan, con 2, 3 nomás que son relativamente competitivos, y si sale Olimpia, me parece que ya se está cavando cada vez más hondo la tumba del básquetbol paraguayo. Cada vez más hondo la tumba, cada vez más honda la tumba del básquetbol paraguayo. Bueno, espero que no, ¿eh? Espero que la gente de Olimpia. Yo creo que tiene que haber un acercamiento entre la Confederación y la gente del Olimpia. El asunto es que ya las posiciones son demasiado encontradas. El favoritismo que ha habido hacia un sector ya ha sido demasiado pronunciado. Y también el encono del otro sector. O sea, como que todo lo que yo digo y hago está mal y todo lo que yo protesto está mal. O sea, no hay puntos medios. No existe paz. Porque las acusaciones son de que San José maneja la Confederación. ¿Por qué? Porque Santiago Chipinti fue presidente de San José, fue jugador de San José, técnico de San José, heredia, y que todo se hace para favorecer a San José, supuestamente, ¿verdad? Y esa es la protesta permanente de la gente de Olimpia. Aparte, Olimpia, de un buen tiempo a esta parte, está solicitando que se trate de tener competitividad, pero para arriba, cuando que otros clubes tratan de tener competitividad para abajo, ¿verdad? Con este tema de los reglamentos y compañía, realmente cada año están matando más el básquetbol paraguayo. Y si se da la no participación de Olimpia, ya se dio en su momento con la no participación de Sol. Ahora Sol va a participar con un equipo totalmente de la casa, con muchos jugadores que incluso no venían ni jugando, ¿verdad? Ya había retornado así Sol de América, jugó un torneo, pues pidió otra vez permiso, y ahora está para volver. Pero si Olimpia no participa, uff, ya. Ya en su momento Ciudad Nueva, Sol de América. Está en crisis el básquetbol paraguayo, pero los dirigentes no lo quieren reconocer. Para ellos todo está bien. Ese fue el problema de nuestros dirigentes. No quieren reconocer cuando las cosas se están haciendo mal. ¿Por qué? Porque hay un grupito que les aplaude, que les dice, no, está todo bien, qué pio, ese se plaguea, ese protesta por llorón, no, ese protesta porque no le gusta luego nada. Todo está bien. Y todos los otros, sí, está bien así, está bien así. Yo no sé para qué quieren participar si no quieren competir, ¿verdad? ¿Por qué no se dedican al minibásquet, al, no sé, al Jimmy? Robin no tuvo más capacidad de competir en primera, competir de verdad. Entonces se hace un club social de básquetbol, se juega todo el día básquetbol en el Robin, se hace maxi básquet, se alquila el local, tienen otras actividades, y no quieren competir más a nivel profesional. ¿Por qué? Porque no le dio el cuero en su momento y porque ahora no ven con buenos ojos competir con las condiciones actuales, entonces ¿para qué? Y ese tipo de postura se respeta, esa es una postura que se tiene que respetar, ¿para qué entrar por entrar? Lo mismo hizo en su momento el Cristo Rey, entonces ¿para qué entrar por entrar? La UA, y cada vez hay menos clubes, cada vez hay menos clubes. Algunos se dedican más al femenino. Pero una verdadera pena va a ser si Olimpia no participa también del. Ahí sí que yo creo que ya es como para ir cerrando la persiana nomás ya. Bueno, ¿cómo va a jugar Nacional? Si puedes repetir, por favor, me dice Jorge acá en el privado. Bueno, el mismo equipo la vez pasada, Jorge. El mismo equipo. Anthony Silva en el arco, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Gea y Daniel Rivas. Orlando Bonalugo, Juan Alfaro, Eduardo Sousa, Gustavo Caballero, Diego Duarte y Rodrigo Arevalo. Ese es el más probable equipo de Nacional para hoy. Ojalá que sea este el equipo con el 4-4-2, con el esquema de los dos volantes abiertos que ataquen, con Caballero que no es tan abierto pero que se mete un poco más de la izquierda para el medio y que le dé espacio a Leo Rivas, o sea, Daniel Rivas, Leonardo, él en realidad es Leonardo Daniel Rivas,
para que Leo Rivas tenga más espacio por la banda para atacar, ¿verdad? Por el otro lado, no creo que Blasi se vaya mucho. Blasi se queda más para cubrir las espaldas de Gaona Lugo. No es un lateral que vaya demasiado, aunque demostró vez pasada en Colombia que también puede hacerlo. Lo hizo un par de veces, incluso tuvo un remate al arco que casi fue gol. Pero creo que Nacional tiene las armas suficientes para ganar el partido del día de hoy. Creo que tiene las armas suficientes. Salva, yo creo que Ameliano gana porque Olimpia ya le costó contra Luque. ¿Vos decís que peleará el puesto de Palermo? No, no creo. Cerro no tiene equipo de básquet, que raro que no participe mucho en eso. Tenía equipo de básquet, llegó a ser campeón, llegó a haber un momento donde hubo clásicos de Olimpia Cerro. Y ni hablar en la década de los 60 y de los 70, grandes clásicos de los 50 incluso, en donde el gran clásico del básquetbol paraguayo era Olimpia Ciudad Nueva, por un lado, pero cuando Cerro entró, por supuesto, la sociedad, ya cuando se dividió en Cerro Porteño y Olimpia. Un grande jugador, incluso recuerdo en su momento a Montaner, el equipo de Cerro, en la época en la que Osvaldo Domínguez Dip jugó en Cerro Porteño Básquetbol, por si no lo sabían, cuando era jovencito, antes de ser directivo de Olimpia. Después, bueno, ya más adelante, épocas donde recuerdo a Maciel jugando en Cerro Porteño. Y bueno, son épocas que han pasado, ¿verdad? No es solo en fútbol que nuestra dirigencia es una vergüenza, entonces ahora ya en básquet también, hace rato en el básquet. Llegó Palermo y Olimpia empezó a ganar, sí que dice Oscar. Olimpia gana suerte contra Luque, no sé si así ganará el jueves. Está en la última del básquet en Paraguay, entonces tiene que preguntar más para saber, dice Matías. Tinker, que cruzó, mañana no hay resumen con Ayrton Chun. No, mañana no, vamos a hacer el resumen el viernes. El viernes a la mañana, así como están las cosas. Vamos a hacer el resumen. Con un equipo modesto va a hacer un buen papel Nacional. Yo le veo muy buen equipo a Nacional, ¿eh? Le veo muy buen equipo a Nacional. Primera intervención en el chat, hola Dani. Hoy gana Nacional, saludos de Santa Rosa, Misiones, Salva. Saludos Dani, bienvenido. Bienvenido Dani también a nuestro canal de Twitch. Gracias por estar. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya para ir cerrando por ahora. Osvaldo Domínguez jugó en Cerro, sí, Dorian, jugó en Cerro Porteño Básquet. Soy olimpista, pero apoyo a todos internacionalmente, incluyendo a Cerro, dice Tinker. Bueno. Volvió Fernanda otra vez con lo mismo, así que lamentablemente va a tener que ser bloqueada. Lamentablemente. No me gusta hacer esto, pero vaya puta. La hipogía, oñemos. Sencillo la tengo. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasó de Ayrton Chun? Dice, él ahora mismo está en una entrevista de trabajo en la misión. Después, lamentablemente falleció una persona muy cercana también a él. Y bueno, y ahí va. Va a tener que estar con eso, acompañando a alguien. Y mañana tiene un trabajo que hacer también con su mamá. Y después ya va a venir a la noche, seguramente ya estar con nosotros para los partidos de mañana. Pues mañana estamos viendo la manera de hacer en dúplex los partidos. El luqueño guaraní de la sudamericana y por supuesto Trinidense con Colo Colo, que ya que le estamos siguiendo a Trinidense en la Libertadores, no sabemos todavía si vamos a hacer nomás la Libertadores, vamos a hacer la Sudamericana o voy a tratar de hacer los dos, ¿verdad? Pero es difícil concentrarse en dos partidos. También soy de Olimpia, pero yo feliz si un paraguayo gana una Copa Internacional cualquiera. Y fuiste a la cancha de San Lorenzo en 2014, sí, Juan, estuvimos ahí transmitiendo no solamente la final de esa Libertadores, sino que todos los partidos de Nacional en Asunción, en Ciudad del Este y en el extranjero. ¿Qué opinas del estadio 4160 metros del nivel del mar en Bolivia? Salva, muchos ya se plagiaron, te parece una ventaja muy grande. Me parece un absoluto despropósito, algo totalmente antinatural, ¿verdad? Si Quito luego con su 2780 ya es jodido, La Paz luego con su 3200, no, es una locura. Es una locura. Para mí es una locura. ¿Quién vio Oñemos en qué dijo Salva? Dice, aquí en YouTube, en Twitch, aquí en YouTube, Lucas. Luque, ¿verdad? Guaraní, partidazo. Sí, lindo partido, ¿verdad? Libertadores, la tema Salvador, y se fue. Y
Hay mucha gente de Guaraní también que me pide la transmisión y gente de Luque. Pero creo que la mayoría de la gente no va a transmitir mañana la Libertadores porque Luque y Guaraní tienen más público. Entonces capaz que todo el mundo esté transmitiendo eso y vamos a ver. Yo creo que nosotros priorizaríamos la Copa Libertadores de América. Me parece que priorizaría la Copa Libertadores de América. No sé qué dicen ustedes, ¿verdad? Si qué prefieren que transmitamos, si transmitimos Colo Colo contra Trinidense o Guaraní con Luque, ¿verdad? Pero sus opiniones también respecto a esto. Bueno. A ver. Ricky dice Tinder. Bueno. No llueve porque algo pesa. Ahora mismo no. Hace rato sí, yo vino otra vez a la mañana, después salió el sol, después yo vino otra vez, pero ahora mismo está todo nublado con no llueve. Entonces, cuidado, y Bolivia juega la eliminatoria en esa cancha, mucha ventaja sería. Dice, no veo salva, ¿qué pedí, hijo? ¿Qué tal le ve a Nacional para hoy, salva? Le veo bien a Nacional. Copa Libertadores es más importante, salva, dice Lucas. Sí, por la trascendencia de la Copa sí, pero por la cantidad de gente que puede venir a escuchar, evidentemente Guaraní y Deportivo Luqueño tienen mucho más público de Trinidense, ¿verdad? Pero también están todos ustedes que no son de Trinidense que quieren escuchar algo de Trinidense, ¿verdad? Por eso, yo también creo que la Copa Libertadores debería tener preferencia. La Comodoro, por ejemplo, no te va a dejar programar un partido a las 2 p.m. acá para aprovechar el calor y la humedad, pero lo de la altura, tranquilo, deja, dice. Cae Hueroco Marte, dice Guardia Imperial. Esperá que llegue la hora del partido de Nacional. Bueno, a ver qué más. Ya para ir cerrando por ahora. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos a reencontrar a las 18 horas. A las 18 horas. La idea es apoyarle a alguien que haga la suda. Sería todo muy neutral, dice Tinker. Y vamos a apoyar a la Trinidense, yo creo que mañana. Yo creo que mañana vamos a apoyar a la Trinidense. Bueno, cerramos por ahora, nos reencontramos a las 18 horas y después a las 21, hoy con cuádruple turno, cuádruple turno, así que muchas gracias por la sintonía, que estén bien, nos reencontramos a las 18.